tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy me encuentro en un sitio dulce, rico, exquisito, que muchos de ustedes han pasado por acá, por esta vía que es la vía al mar. Han pasado por el 18 y están cansados de ir a los mismos lugares en el 18. Pero no sé si ustedes han visto alguna vez este lugar donde venden los deliciosos postres. Pues precisamente es lo que les quiero mostrar. Para poder llegar acá es muy fácil, simplemente suben la vía al mar desde la portada, llegan hasta el 18, siguen adelante del 18 y bajan, descienden unos cuantos kilómetros, según como lo indica el mapa, y encontrarán este magnífico lugar. Este magnífico lugar se llama La Vaca Original y aquí tengo la administradora del sitio que les quiere hacer una invitación y presentar lo que tienen. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas? Paola, Paola Magín. Ok, Paola, cuéntanos, ¿qué hay acá? Bueno, primero que todo, hacerle la invitación a que por favor pues vengan, conozcan. Es un sitio aparte que es muy turístico, es muy agradable, igual si manejamos precios muy económicos. Manejamos para todo tipo de presupuestos, o sea que no hay ningún inconveniente como en esa parte. Tenemos postres, variedad de postres, dulces típicos, lácteos. Lo tradicional es el arroz con leche, que es una delicia. En este momento se siente un aroma delicioso. Cuéntanos cuánto vale eso. Son precios, como te digo, son muy económicos. El más alto que manejamos es de 6,000 pesos, que es la libra. Y ya de 6,000 pesos en adelante ya no manejamos los precios, o sea, eso es lo máximo. Menos de 6,000. Menos de 6,000. O sea, que en el momento un postre, ¿cuánto vale? 3,500. ¿3,500? Y es un tamaño personal, es apenas. Ay, genial, entonces ustedes que están esperando, vengan acá, vengan a visitarlos, tenemos, y disfruten de esos postres. Qué pena, tenemos igual también varios puntos de venta. Tenemos uno aquí cerca, este sería como la planta principal, acá en el kilómetro 25, y la otra está en el kilómetro 18. Por si de pronto les queda mucho, es muy lejos, pues de Cali, tenemos una que les queda un poco más cerca, que es la del kilómetro 18. Ya, los vieron muchachos, entonces espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima, chao.